La realidad es que la idea es hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad que manejamos los gamers respecto de la carretera en información a lo que era anteriormente, desde un momento donde no había información de los videojuegos hasta donde la información, podemos hablar ya de la década de 90, era a través de revistas que tenían entregas mensuales, como muchas diferentes revistas, podían salían diferentes semanas y le decían siempre lo mismo. Luego, obviamente, llega la etapa del internet, los foros, determinadas páginas, ¿sí? Las llamativas, y algunos recordarán también los pequeños programas de televisión que no hacían mucho en cuanto a lo que tiene que ver con información. Posteriormente, con la llegada de las redes sociales, sobre todo la primera grande que es Facebook, empiezan a haber grupos personalizados de gente que hablaba sobre videojuegos muy a la línea foros y también se empieza a compartir mucha información. De eso a hoy, desde ese inicio de la era PlayStation 3, 2007-2008, a hoy, en 2024, el crecimiento no solo de las redes que ha separado en los que es Twitter, TikTok, Instagram y el resto de las redes también, pero también la posibilidad de que la gente ha tenido la chance de poder compartir y ya mucha la información, y hay muchísima, demasiada información en el internet. Esta información obviamente genera que la gente empiece a relacionarse y determinados éxitos pueden llevar o no a la dedicación en esto. Y como todo lo que tiene que ver con el tan criticado sensacionalismo, es una cuestión que tiene que ver con lo que llama la atención en el ser humano. Como usted sabe que las buenas noticias llegan más lento que las malas, que van rapidísimo. Entonces, lo que llama la atención es eso, y poner un título que llame mucho es algo que por lo menos en este verano de no tantos lanzamientos va a atraer gente. Decir que el PlayStation 5 está entrando en su última parte de ciclo es un error no solo de concepto, sino también de conocimiento y de respeto por la industria y por la historia de los videojuegos. Cualquier persona que se precie de haber tenido, aunque sea una o dos PlayStation, no le digo todas las cuatro, sabe que los ciclos son bastante más extensos. Hay varios criterios que se pueden aplicar y todos tienen que ser aplicados según lo que se analice. Uno de ellos podría ser cuánto dura una generación. En base a contabilizar cuántos FIFA tiene. Es muy simple, puesto que, por ejemplo, el PlayStation 1, cuando salió a la venta, el FIFA ya existía. Recordemos que salió para Sega Genesis. Entonces, el primer FIFA del PlayStation 1 es del 96. FIFA 96. Y el último oficial es FIFA 2005. Fácil, 9 FIFAs tiene el PlayStation 1. Ok. El PlayStation 2, su primer FIFA oficial es el FIFA 2001. El último, FIFA 14, con Lionel Messi en la tapa, que en FIFA 2001 estaba en Rosario jugando el juego. Pasan 14 años, que son 13 reales, pero FIFA 2001, 13 FIFA son 4 más que el de Play 1, vendió más, tiene más hardware. Hay dos razones para seguir extendiendo, o tira más hardware o vende más. El PlayStation 2 tira más y vende más. Entonces, incrementa, porque uno dice, no, las maquinitas cada vez se reemplazan más rápido. No, la historia nuestra indica que esto no es así, que el PlayStation 2 cubrió prácticamente todita la década del 2000 y la 1 cubrió la segunda mitad de la década del 90. Bien. ¿Cuál es el primer FIFA del PlayStation 3? El FIFA 2007. ¿Y el último? 2019. Bueno, podemos inferir que el PlayStation 3 tira más que la 1 y la 2 porque salió después, es más poderosa, pero ha vendido menos, la mitad de la PlayStation 2, e incluso menos que un PlayStation 1 10 años después y con una marca muchísimo más afirmada y con otros competidores. Sin embargo, el PlayStation 3 tuvo 12 FIFAs, apenas uno menos que la máquina más exitosa de todos los tiempos, que es la PlayStation 2. ¿Por qué es esto? Porque tira mucho, porque seguía funcionando online, porque el online se lo cortaron después de la cuarentena, el FIFA, una cosa así, un montón, porque ya está, FIFA 19 es el último. ¿Cuál es el primer FIFA de la PlayStation 4? El aquel recordado trigeneracional FIFA 14, Lionel Messi, que está en Play 2, Play 3 y Play 4 como primer juego, donde ya no se iba a vender aparte, como solía hacerse, el juego del Mundial, sino que iba a venir una descarga gratuita, increíblemente, a mitad de año para actualizar los grupos ya definidos de los clasificados al Mundial del año que sea. A partir del 2014 estamos ahora en FC 24. Estamos este año. ¿Usted tiene alguna duda, usted que tiene PlayStation 4, que este año en septiembre, octubre se van a perder de vender el FC 25? ¿Por qué no mira los números de venta del FC 24? Entonces ya podemos asegurar el número 11. Y casi, casi que le digo hoy, 2 años después, ¿qué puede haber rasqueteando? Porque siempre hay, como el FIFA 2005 en Play 1, como el FIFA 2014 en Play 2, como el FIFA 2019 en PlayStation 3, puede haber un FIFA o FC 26 para el PlayStation 4, lo que volvería a justificar 12 salidas de juegos. ¿Cuál es el primer FIFA del PlayStation 5? 2021. Más 12. Y da 2033, gente. ¿Yo qué querés que haga? A ver, da 2033.
Da 2033. Faltan 9 años para que deje de salir FIFA de PlayStation. Por eso me pongo loco, porque dice acá y toda la gente, y es verdad, pero yo recién me la compré, ¿qué hago? Espero la Pro, no sabemos ni si va a haber Pro. Compré esta hoy, que mañana más cara, si puedo, obviamente, que vale más de 1.000.000 de pesos. A lo que voy, $1.000 en Argentina, a lo que voy es que, sinceramente, es más que nada una cuestión de ansiedad, dado que hay otra métrica. Hicimos el cálculo de los FIFAs. Ahora hagamos el cálculo de cuando una máquina tiene un dominio de presencia en cuanto a los títulos en el catálogo disponible en consolas en ese año. Para no complicarlo, el PlayStation 1 está disponible en Estados Unidos junto con el Sega Saturn en Estados Unidos, que es lo mismo que Argentina, y es la que vale, no vale, Japón vale, lo que pasa acá, en octubre, noviembre del año 95. A diciembre tenemos el primer Game Award, que no era oficial, pero yo les digo, los top, no, el PlayStation 1 no es totalmente gravitante, todavía mandan el Sega y Super Nintendo. A partir del 96, Crash Bandicoot, Tomb Raider, ahora manda el Play 1. ¿Hasta qué año manda el Play 1? Hasta el 2000. En el diciembre del 2001, la Play 1 no tiene ningún juego de su catálogo que esté en el top del año. Entonces, ¿cuánto es? 96, 97, 98, 99, 2000. ¿Me entienden? 96, 97, 98, 99, 2000. Esos años vos tenés un Play 1 y tenés para jugar todos los juegos. En el 2001 ya estaba Metal Gear 2, Silent Hill 2, Final Fantasy X, GTA 3, Dark Souls, Devil May Cry, que Dark Souls, Devil May Cry, Soul River. ¡Ya está! ¡Te querés morir! Ya está, ¿me entendés? Entonces yo te digo porque yo las tenía. Entonces, en 2000 no te querés morir, está Final Fantasy 9, en 2000 no te querés morir. Entonces, 5 años de PlayStation 1, que es la que tiene menos gráficos, es la que más arranca. Ok, Play 2 con ese criterio, ¿hasta cuándo tiene juego? 2001 porque arranca, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, está el PlayStation, todavía cosa 2007, hasta ahí. Es 6-7, está el God of War 2 nominado, 6-7, la otra era 5, o sea, un poco más el pedido 6-7. La Play 3. Si parte en 2007, estamos diciendo que hasta ahí llega porque ya estás así increíble. Ok, de 2007 hasta cuando tiene, y lo sabemos bien, que es el último Game Awards, que gana el Dragon Age Inquisition. Entonces, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 años de Play 3 y vendió menos. ¿Y por qué? Y porque tiene mucho gráfico, no lo pueden superar, sigue corriendo los juegos. Sacó el GTA V y no existe el GTA VI. Sacó Skyrim 5 y no existe Skyrim 6. No salió Tokyo Shock. No se superó el Uncharted 2. No se superó el Batman. El PlayStation 3, ¿qué retro? Entonces, sabemos ya que duró 8. Bueno, ahora que saben qué, acaba de terminar la Play 4. ¿Podemos contar la 4 también? Si la 4 la contamos hasta el 2014, contamos la Play 3. A partir del 2015, ¿qué pasa? 2015 está Witcher 3, está Bloodborne, está Batman Arkham Knight, está Fallout 4. Ya te querés morir teniendo Play 3. Te dejan el Metal Gear 5, que hace las veces de God of War 2, que hace las veces de Conquered Bad Fur Day, que hace las veces de Super Mario RPG, que son los juegos que se colan de la generación anterior. Meten uno, como ahora podría haber sido Resident Evil 4 Remake, que es Play 4 y todo lo demás fue Play 5. Entonces, si contamos eso, el PlayStation 4, empieza a dominar 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, campeón de Take-Two, aunque esté en Play 5, 22, campeón Elden Ring, God of War, todo, 8 años otra vez. Entonces ahora el PlayStation 5 ganó un año y quiere que se muera, cuando las últimas dos duró 8 años. Entonces yo te cuento el PlayStation 5 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, si son 8 años, en el Game Award del año 2030... 3 de 4 nominados están en Play 5. O 4 de 6. Y me quieren decir que se muere la máquina. Mi consejo es que hay que esperar y que compre ahora lo que pueda pasar. Dicho esto también, en lo que tiene que ver con la realidad actual de Nintendo. Nintendo está viviendo una etapa donde obviamente han crecido muchísimos a partir del éxito en esta era, distinta a la era de la Wii, porque la Wii correspondía a aquel 2008 de Facebook y la Switch sale en 2017 cuando la gente tiene Facebook en el bolsillo, cosa que en 2008 no le ocurría a todito el mundo. En 2017 sí a todo el mundo, y a partir de ahí también la creación de muchos de los canales que, por ejemplo, nutren el YouTube y la información en español. Por ejemplo, Puerta del Sótano, el grandísimo amigo Behind the Games, Nash Whittle, ¿sí? el leaker del Nintendo Leaks, lo levantan de Estados Unidos, Sumbronation, RG85, Andrés Restart, Super Metal Dave. Yo los conozco a todos, ustedes piensan que yo no veo. Yo lo que digo es que nadie sabe nada. ¿Y cómo no van a hablar esa gente si se han nutrido de conocimiento? Es un fogón. Vengan acá y conversamos. No salen todo el día 4 o 5 programas de fútbol para hablar. Están entrenando los jugadores. Siguen entrenando los jugadores.
Bueno, tercer turno están entrenando los jugadores. Y vos mirás todo el día cómo entrenan los jugadores. Entonces ya estamos así, es contenido. Y se habla de lo que pasa. Y para, en defensa de todos ellos, digo una cosa. Yo acá con mis canas a cuestas, esta es la etapa más extensa en la historia donde Nintendo no está sacando una nueva consola. Tanto del lado portátil como del lado hogareño. El lado portátil tiene el dato del Nintendo DS desde octubre del 2004 hasta marzo del 2011. Son 7 años, que en realidad son 6 años y medio. Han sido superados por esta Nintendo Switch y serán superados ahora en marzo con la llegada oficial del séptimo año. Para analizar la realidad actual de Nintendo es importante entender un par de cosas. Esta consola no es una consola tradicional, es una consola de televisor y a su vez es una consola portátil, lo que le da ese carácter de híbrida. El carácter híbrida no existía, pero sí existían las consolas de televisor y de portátil. Entonces la Switch merece un doble análisis. Un doble análisis. Como doble análisis, de todas formas, no existe un semestre vacío, o más de un semestre como se está planteando este año. Y en el análisis puntual, ellos ya han sacado todas las sagas. Nintendo sabe de que no hay otra empresa que genere la información, incluso por arriba de PlayStation, tanto de tráfico de información de internet y la necesidad de información ante un histórico hermetismo propio de un japonés. Lo cierto es que ellos mismos, a mi juicio, van tratando de confundir y de tirar información cuando no les sirve. El único análisis que sirve acá como vista de televisor, la Switch, es solamente el de la Wii. ¿Por qué? Porque la Wii fue exitosa, no amerita ningún análisis como el de Wii U, el de GameCube. Cuando hablan de juegos cross-gen, como podría ser un Metroid Prime 4, que ocurre lo mismo que ocurrió con Twilight Princess, o que ocurrió con Breath of the Wild, cuando Twilight Princess lo pierde el GameCube, cuando Breath of the Wild lo pierde la Wii U. Tiene que ver con aquella vez fue un castigo al mal desempeño de la consola, perdiendo su último Zelda exclusivo, apenitas dejándolo por respeto a los usuarios, puesto que podría también haberlo perdido, lo que obviamente vendió mucho más el Twilight Princess en Wii y en Breath of the Wild en Switch. Esto no es la situación de Switch, que merece tener los juegos hasta que ella quiera, como el Skyward Sword. Jamás se habló de que sea un título bigeneracional con la Wii U, porque la Wii ya tiene 100, vos sacá lo tuyo. Cuando sale la Wii U, sale una situación distinta al fin de la Wii, que Nintendo tenía ya que recuperar y ponerse a la altura del HDMI, y PlayStation y Xbox le cancelan Last of Us, BioShock Infinite, hasta el propio GTA V y todo lo que Tomb Raider se esperaba como lo más grande del 2012, lo pasan a 2013, haciéndole saltar el ancho a Nintendo, que iba a arrancar de una manera y piensa arrancar de otra. Se equivoca, tendría que haber arrancado con Mario 3D World, arranca con Mario Bros. Wii U, historia perdida. Lo cierto es que el punto es que no hay un juego fuerte de salida. Cuando yo estoy jugando Skyward Sword en noviembre del 2011, un año antes de que se vaya a presentar la Wii, yo sé algo. No, se sabe del proyecto Café. Cuando Nintendo tira históricamente el nombre del concepto del proyecto antes, como es Proyecto Realidad en Super Nintendo, Proyecto Delfín antes del GameCube, Proyecto Revolución antes de la Wii, el Proyecto Café antes del Wii U, antes que se llamara el Proyecto NX, lo que hoy conocemos como Nintendo Switch, en estos cinco escenarios son diferentes y ya se han repetido las diferentes instancias y han visto que qué tanto les conviene a ellos tirar un nombre y código. El nombre y código no ha sido tirado a propósito, puesto que mi creencia, y acá me hago cargo en algo que quede grabado antes de que haya este directo del 21 de febrero, es que la máquina no reemplaza a la Nintendo Switch. Es una consola a televisor que va a tener sus propios juegos, que podrán ser jugados quizás a través de vía streaming en la actual Nintendo Switch, lo cual le va a dar el tiempo necesario y aparte su propio catálogo para continuar siendo la mejor híbrida del mundo, sin competencia, sin necesidad de tener que tener mejores gráficos como portátil para compararse con quién. Sin embargo, en el televisor hay muchísimas máquinas más potentes que incluso ya tienen más de 10 años de antigüedad. Eso es lo que yo creo. De hecho, no hay ningún anuncio de parte de Nintendo. Lo que se deja ver es que hay un anuncio en Brasil que dijo que en marzo del 2025, cuando la Switch se presentó en forma oficial en Brasil en 2020, en Argentina mucho después de 2017 también. Entonces, ustedes están listos para esa época. Es solamente una traducción que puede estar obviamente plantada a propósito para, por momento, la gente crea y deje de mirar tan fondo del horizonte. Total, falta tanto. Entonces, por ahora, un ratito, descansamos sobre los rumores de la Nintendo Switch 2.
El 22 de marzo es el último juego importante de este primer trimestre del año, el único, extrañamente, que tiene la Nintendo Switch, es el Princesa Peach 2. Ellos no quieren hacer nada que derive la atención de esa cantidad de niñas que se van a comprar la máquina, seguro, y varios también lo vamos a jugar, para conocer ese juego de Nintendo. Y a partir de ahí, sí, en abril podemos empezar, y por qué no incluso un poco después, hasta mayo, junio, a tener novedades, lo que a mi juicio aún va a ocurrir, que es la salida del nuevo sistema de Nintendo con un Mario tridimensional. Como no ocurre hace muchísimos años, como 25, y que seguramente vaya a ser el GOTY del año. Pero usted sabe, yo esto de videojuegos tanto no sé, para eso están los periodistas de la tele. Pero no se pongan nerviosos y cómprense la PlayStation 5 y las Nintendo no bien puedan. Muchísimas gracias, gente. Mi nombre es Emilio González Moreira. No olviden suscribirse a Tiempo de Videojuegos y dejar lo que ustedes opinan en la caja de comentarios y también sus propias elucubraciones acerca de lo que será el futuro reciente en este Tiempo de Videojuegos. Muchísimas gracias.